Es grave desde el punto de vista en el que debieran ya tener una línea de investigación para saber quiénes son las guacamayas o los guacamayas, quiénes son, de dónde surgieron, cuáles son sus nombres, en dónde estaban sus instalaciones, desde qué punto, con qué programas, en fin, así como dieron con WikiLeaks, que era Julian Assange, Así igual, como sabemos quién aquí fue. tendrían que decir, pues fue Pito López, pero me parece que no tienen la más remota idea. Ahora, la salida del presidente de decir, nosotros no espiamos, es labor de inteligencia. Bueno, esta labor de inteligencia sirvió en algunos años de manera muy efectiva para controlar guerrillas, para controlar grupos, para controlarlos, no para combatirlos. Y lo que han demostrado en Tabasco es el control de la droga, es seguir las enseñanzas de la DEA, de la administración de la droga, no del combate a la droga. Porque además combatir a la droga tampoco les interesa a los Estados Unidos, porque ¿qué harían con sus 30 y tantos millones de drogadictos en la calle Ellos se dedican a dosificar el cruce de la droga. a controlar el mercado, Así es. a buscar quiénes van a ser sus surtidores, sus proveedores, quién les conviene? Y el caso de México con la vecindad que tenemos, pues supera cualquier problema que tengan los Estados Unidos con Colombia, con cualquier otro país. Aquí es el cruce y de aquí llega, y eso no lo vamos a poder evitar. Entonces me parece que esto que está pasando en Tabasco y que se denuncia y que ponen allá los capos y lo que pasó en Guerrero, ¿verdad? Esta matanza de los 20 No, personajes y la salida de el Fresa, ¿no? De quien pues dicen que luce un reloj que vale una fortuna y que por lo tanto pues debe ser cierto que está dispuesto a poner mucho dinero para dar con los autores del crimen. Pero fíjense ustedes, su pareja es íntima de la gobernadora. La señora fue nombrada consejera nacional de Morena, la pareja de la fresa celeste ah, caramba, algo. no sabía eso. Y Usted tiene es harto que la contar. secretaria de gestión política de Morena. Está totalmente ligada a los Salgado. Entonces de repente dices, bueno, ¿y todo esto que surgió y que ha surgido y que ha venido creciendo con base a qué? Al planteo de amapola. Lo que ahí se está peleando pues es el control de la amapola, ¿verdad? Y ves esto y ves a este personaje saliendo tan a gusto, ¿no? Dice, mi casa está en unas casas de donde mataron y de donde vivían los alcaldes. Y expresándose con una naturalidad como si formara parte importante de la sociedad guerrerense. Sí Y es. su mujer sí lo es. Sí es, ¿Eh? Y claro están que es. ahí, y entonces dices, bueno, ¿qué hacía que López Obrador insistiera y protegiera a su compadre Félix Salgado Macedonio? Y que al no poder hacerlo gobernador, le dio la vía libre para que fuera la hija, que no es más que el pura pantalla, ¿no? Él es el que sigue mandando. Entonces ves todo esto y ligas lo de Guacamaya y lo ves en nuestra realidad y dices, ¿hacia dónde va? O este momento al que tú te refieres de que ¿por qué ahora lo sacan? No es porque todavía hay tiempo de que se limpien. Si lo sacas el año próximo o lo sacas en enero, a sabiendas de su existencia, ya no hay manera de que te limpies. Y hoy yo no veo, francamente, a López Obrador así visto de manera física, preocupado por esto, ¿eh? De ninguna manera. Él lo está minimizando permanentemente. Y si no, simplemente no toque el tema. Cuando quedas fuera de la ¿Eh? realidad, Bueno, ya es que quedas fuera de la realidad, ya hemos creas tu estado propia diciendo realidad, tu que si propia el señor tierra. está fuera de la Se realidad, llama él está en lo suyo.